Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Excelente, excelente, me presento. Mi nombre es Tucán Guzmán, mucho gusto. Y como ya lo pudieron notar por mi acento, por mi acento vengo mormado, ¿no? Oiga, hablando de gente que se morma con madre, que anda con Peso Pluma, ¿no? Ese vato canta gangoso lo que le sigue, ¿no? Lo que le sigue, carnal. Un día me di cuenta que podía cantar como él porque a mí me dio gripa. Ese día amaneció lluvioso, ¿no? Y amanecí con un poco de, pues de moco, ¿no? De mojosidad, ¿no? Y empecé, la bandera internacional efectivo para trabajar en el equipo piñas y también estar. Y para los que quieran afectar, de bueno tanto si en el le vaya hablando de antes no voy a volver a hablar. Hacer billetes es la prioridad. Y aquí sigo por el camino. ¡Una onda está, viejo! Me soné la nariz, ¿no? Empecé a sonar así, ¿no? ¿Cómo está, no? Todo es un personaje, es una broma, ¿no? Es una falla de micrófono, creo que sí, es una falla. Yo ahorita me bajo y ando con madre, se me juro, ¿no? Oigan, soy comediante, por ende no tengo dinero. Por ende viajo en camión. Yo no sé cómo es el transporte público de aquí de Santiago, pero yo vivo en un lugar tranquilo llamado Santa Catarina. Santa Catarina lo van a ubicar porque ahí vive el babo. Al babo lo van a ubicar porque... A la madre, no sé cuál es ese, güey. Espérate. Total, me ponen en cuatro los cinco negros. ¿O no? ¿Qué chico estaba contando? Se me fue el pedo, güey, perdón. Una disculpa. No, ya me acordé. Yo vivo en Santa Catarina. Le voy a platicar cómo es el transporte público de Santa Catarina. Yo estoy esperando el camión en la parada, ¿no? Pero no estoy esperando el camión como la gente normal lo hace. La gente normal tiene una pose en específico, ¿no? Que es la de estoy meando. Y luego se asoma. Y negro, vamos a ver. Y luego está la misma pose, pero con audífonos, ¿no? Yo no, güey. A mí vas a ver al único pendejo con audífonos esperando el camión así. Y yo haciendo estas pendejadas provoqué un choque. Yo ya esperando el camión, ¿no? Y pasa un Chevy 2001, me ve y me dice, no mames, ¿qué pedo con ese güey? Y pff, se estrella. Y yo, no mames, ¿qué pedo con ese güey? Alguien me ayuda, no mames, ¿no? Total, pasa el camión, me subo al camión, pago, ¡pip! Y en ese preciso momento me hago la siguiente pregunta. ¿Pagué pasaje o pagué cover? Porque en donde, luego que me subo, carnal, veo que la palanca del chofer no es palanca, es una calavera. Una calavera, va subiendo más, ves en las ventanas el nombre de los hijos del chofer.
en letra cursiva en color azul. Y en medio de los nombres, un sanjuditas con un peluche azul alrededor. ¿Y qué tan naco es que cuando el camión frena, a San Judita le prenden los ojos? La mamá del camión, ¿eh? Pago, ¿no? Y en ese momento empieza a sonar, ¿no? Estoy buscando yo un asiento, ¿no? Y empieza a sonar. Está buscando asiento bien prendido, ¿no? Uy, aquí menos, ¿no? Encuentras el asiento, hasta menos atrás, obviamente, ¿no? Para que nadie te esté molestando, ¿no? Y yo no sé por qué soy como un imán sexual. Espérate. Un imán sexual, pero para viejitos. Para puros viejitos, carnal, te lo juro. Ahí les va, ¿por qué? Porque yo me, donde estoy buscando un asiento, ¿no? Vuelto para enfrente y veo que el chofer hace esto. Y yo, Ave María Purísima. Empecé a hablar con Dios, güey. Le dije, hola Dios, soy yo de nuevo. El gangoso, ese mero. Ese mero. No, Alan Saldaña no, el otro. A mí sí se me entiende. Le pido a Diosito que no nos vaya a matar a este cabrón. Y en ese momento el camión le da y me sale otro paso de Michael Jackson, que es cuando el camión le da, yo me voy hasta el frente. Calmado, ¿no? Total, me voy hasta atrás del camión. Se sube un viejito, ¿no?, al lado mío. Y el pedo no es que se sienten al lado, el pedo es que se quedan dormidos. Y van recargados de ti, ¿no? El camión frenó, señor. Ya para otro ya me la sé, me pongo en el lado del pasillo, carnal. A los señores les vale madre. Se me para uno aquí al lado. Y que alguien no me vaya pidiendo permiso para pasar, porque en corto luego. No mames, señor, qué asco. Póngase cubrebocas, cochino. Dice, tengo que hacer algo para que se quite, ¿no? El señor se quita. Pero cuando se quita, tiene la decencia, tiene la amabilidad de decirme, en mis tiempos no eran tan jotos. Y yo así, mira. Primero que nada, de nada. Segundo, toma más agua, no mames, no está. Tampoco se ha dado ese pedo. Los que entendieron, qué asco. Qué asco, son unos enfermos. Y los que no entendieron, qué aburridos. Experimenten, cabrones. Total. El viejito se baja, ¿no? Y para este punto el camión ya no tenía asientos disponibles, ¿no? Ya iban todos ocupados. Y se sube una señora, pero de esas señoras que se levantan en la mañana y dicen, hoy me desperté con ganas de cagar el palo. Se sube así la señora, ve que no hay algún asiento disponible y avienta, nos vomita una pregunta. Ya no hay caballeros. Y luego de eso, nos escanea. Y entonces yo me levanto desde medio atrás, ¿no? Estoy con... Señora,
Sí hay caballeros, lo que no hay son asientos. Y me volví a sentar, güey. Me valió madre, güey. Me valió madre y creo que la señora se enojó. Porque me empezó a grabar, ¿no? Me está ofendiendo. Me está ofendiendo este vato gangoso, no entiendo qué me dice. Si aquí en los comentarios me pueden poner qué está diciendo, por favor. Y yo dije, chale, si la cagué, ¿no? Me vi mal, me vi muy grosero, ¿no? Chale, o sea, me vi mal, ¿no? Y entonces, amablemente, caballerosamente y respetuosamente, le dije, señora, ¡váyase a la verga! O le voy a decir algo que sí me va a entender. Para engañar y fusilar a mí con el perno, que no me suelo. Ya para despedirme. O no, aquí voy a estar, si siento. Pendejo, ¿no? Ya para terminar mi set, ¿no? Las personas estamos muy pendejas para explicar las cosas. Tú puedes ser una persona sumamente inteligente, sumamente chingón haciendo algo. En la escuela, en el trabajo, eres un chingón. Hasta que te piden que le expliques. Porque en Chile ni siquiera tú sabes cómo lo haces. Nada más lo haces. Un ejemplo muy sencillo. En la escuela, en la primaria, el maestro te decía, resuelve las siguientes operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicaciones y divisiones, te las aventabas sin pedo, eres el primero que acababas. Ahí está, culero, que sigue, ¿no? Hasta que al maestro se le ocurrió la pregunta más cagapalos del mundo. Ok, ya lo resolviste, ahora explícamelo. Y tú con 8 años así. Aquí dice, resuélvelo, pendejo, no dice, explícalo, güey, ¿no? Y tú no sabes, carnal. Tú no sabes cómo suena el sonido exacto de la frustración cuando le preguntas eso a un niño de 8 años. El sonido exacto de la frustración es el siguiente. Ah. O si está aún más frustrado, le cambia la letra. Es un colapso mental del niño, ¿no? Pero otro ejemplo muy sencillo de personas que son chingonas haciendo lo que hacen, pero no explicándolo. Jorge Campos. Jorge Campos, el que no lo vi, un exfutbolista sumamente chingón, sumamente bueno. ¿Qué tan chingón era este vato que era portero y siendo portero metía goles? Así de chingón era este vato, seleccionado nacional. Hasta que llegó Teba Seca y lo contrató como comentarista. Porque están ese Martinoli y a Luis García como siempre dándolo todo, ¿no? Doctor, ¿cómo es el partido? No, Martinoli, partido complicado. Las dos escuelas vienen ganando 2 partidos. La Sala de América viene con 2-2, 4-6, -4, 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
A veces, ¿no? A veces. Cerramos paréntesis. ¡Pa, pa, pa! ¡Julio César Chávez! ¿Cómo lo viste? ¡Julio César! ¡Excelente comentario de campeón Julio César Chávez! ¡Aquí en la casa! ¡La casa del museo! Mi nombre es Sucango, no, muchísimas gracias.